Una de las cosas. Esto, pongo a grabar esto. Una de las cosas más chidas para mí, güey, de ese momento. No sé si tú estás consciente. Sí. ¿Estás grabando ya? Sí, sí. Ah. No sé si a ti te ha hecho clic, pero a mí me tocó, güey, vivir las tres generaciones, güey. O sea, a mí me tocó vivir. Haz de cuenta que, bueno, cuatro sería, güey. La de mi papá con Simón y con los Brujos y con Camino y los grupos de mi papá, güey. Obviamente a mí todo eso pues me tocó vivirlo en historias contadas, ¿no? Y luego, cuando yo tenía 10, 11, me tocó pues estar pegado con Willy, güey, con la Topaya, güey. De hecho, la foto que subiste, güey, ¿cuántos años tengo en Desvelados, güey? Como 14. No, tengo 13. Como 12, güey. Pues estoy bien morrito. Todavía no tocaba, güey. Yo empecé a tocar a los 13, después, un poquito después de los 13, güey. Yo sé, me tocó vivir, ir a ver al Gran Silencio aquí al CU, güey, el concurso ese que te acaba de pasar, Willy, güey. Que se hubiera tocado, güey. Ajá, que se subieron los cuervos a tocar maquinitas, güey. Yo llegar con Juan Ramón a decirle, güey, ¿te acuerdas de mí, güey? O sea, pinche mocoso de 12 años, güey. O sea, a mí me tocó como la parte, te digo, de conocer a Cactus, güey, conocer a Ferretti, conocer a Simón, güey, ir a ver a mi papá tocar con ellos, güey. Que mi papá pues era de toda esa raza, ¿no? De los Brujos, ¿no? Ajá, mi papá estaba con los Brujos, lo estuvo con Camino, y en Camino era, creo que Simón, Lalo Cabañas, mi papá era Rafa de Cactus, y no me acuerdo quién más, güey, algo así. O sea, igual ahí sí la estoy medio cagando apenas mi papá, güey, pero sí me acuerdo que estaba Simón y Lalo Cabañas. ¿De qué año eres tú? Yo soy del 80, O sea, a mí me tocó bien raro, güey, porque yo desde bien morrito ya estaba metido en ese pedo por, digamos, por rebote, güey. Entonces, a los 11, te digo, empiezo a ir, güey. Yo me acuerdo que pasaba mi carnal por mí, güey. O sea, Willy es mayor que tú. Willy tiene, yo tengo ahorita 36, Willy tiene 42. Es como 6 años más grande que yo, Willy. Entonces, imagínate que yo estaba en el máter, güey. Y mi carnal ya traía carro, güey. Pasaba por mí al máter, güey, con Toy Selecta y con Jonás, güey, en el carro. Porque como vivíamos en San Nicolás nosotros, güey, Mitras quedaba de pasada. Entonces, del Humberto Lobo a Mitras, Willy les daba raya a Toy y a Jonás, güey. ¿En qué parte de San Nico vivía? Yo vivía en Nogalar, güey. Viví en Nogalar desde que nací hasta los 12. Ya a los 12 nos vinimos a vivir a la del Valle, güey. Y haz de cuenta que, pues imagínate, güey, yo de 12 años y venía mi carnal a recogerme a la escuela, o a veces yo iba con mi carnal en el carro, güey, y venía y le dábamos raya a Toy, güey, le dábamos raya a Jonás, güey, cotorreos así, porque pues cada pasada de Mitras, ¿no? Entonces desde ahí los conocía, güey, yo era un pinche huerco, güey. ¿Y todavía no era músico, ¿no? O ellos ya no. Empezaban ya a tocar, güey, ya estaba Cuervos. Y luego Rulli, pues era el hijo de Simón, güey, y íbamos yo con mi papá a verlos tocar a Iván, güey, con su papá en el clan. Güey, no sé cómo chingados me dejaban entrar, güey, yo tenía 12 años. Ahí creo que en aquel entonces no había pedo. El papá decidía, yo no le doy chévere, entonces no hay pedo. Es que hay una regla ahorita que ya estoy, por ejemplo, yo en un venue. Aunque diga, solo mayores pueden entrar menores. Si lo toman. Si el adulto es el responsable del niño. Okay. Y ya no hay bronca. Entonces ya las paletas son para el adulto. Okay. Entonces él te tiene que cuidar, o si es tu papá conmigo. Sí, en mi caso así era, güey. O sea, íbamos, te digo, al clan y cosas así, güey. Willy, mi papá y yo. Y veíamos tocar a Simón, güey, a Rafa, Rulli, súbete, Rulli, sobres. Y se subía Rulli, güey, y Rulli pues ya tocaba con madre. Y luego en esas épocas yo, ya un poquito más adelante, empecé a tocar yo. Después de estar viendo todo ese pedo de mi carnal, güey, del Gran Silencio, la Topaya, Profugal Metate, todo ese cotorreo, güey. ¿Empecé a tocar a qué edad? Yo empecé a tocar a los 13, güey. O sea, como un año después de eso que te estoy platicando, empecé a tocar. Empecé a aprender guitarrilla, güey. Y luego, después de aprender guitarra, que obviamente me enseñó Willy, me enseñó Willy a tocar guitarra, y luego le daba clases a otro amigo mío, que en paz descanse, Jorge Lozano, que él fue el que realmente me metió el pedo de la música, güey. Porque ese güey, me dijo, vamos a una banda, güey, pero tú cantas. Y yo me metí a cantar, güey, cantaba la verga. Se lo otro me decía, bueno, amor, mejor agarra la guitarra, güey. Y empecé con clases con Willy, y Willy le daba clases a él. Pero ese güey, estoy hablando que tenía 13 años y se echaba toda la de One de Metallica completita el solo, güey. O sea, un güey que sí tocaba chingón. Entonces, este cabrón, Jorge Lozano, güey, me dice, oye, pues mejor agárrate la guitarra. Y mi mejor amigo, güey, Fermi Jares, que después estuvo con Vaquero la guitarra, con Chetes y Terracina, uh-huh. Estuvo en Siria también. Fermi Jares, güey, empieza a tocar la guitarra, empieza a tocar más chido que yo, güey. La guitarra. Entonces me dice Jorge, oye, güey, pues que me dejes agarrar la lira, tú agárrate el bajo, güey. Y yo, bueno, pues voy a agarrar el bajo, ¿no? Y agarro yo el bajo, güey. Y luego, güey, puta, pues ocupamos un baterista. ¿Quién? Mi carnal tocaba en Recuerdos de María con Tavo González, el hermano de Adrián. Entonces me dice, oye, pues Adrián es alumno de Rulli, güey.
que se jale Adrián con ustedes. Se viene Adrián a tocar con nosotros, güey. Éramos Jorge Lozano, que en paz descanse, Fer Mijares, yo y Adrián González de la firma, ahora de todo este pedo, ¿no? Empezamos a hacer el grupo nosotros, y luego invitamos a un cabrón. Ay, güey, ¿cómo se llamaba? Carlos. Se me olvidó el nombre. El apellido se me olvidó, güey. Carlos. ¿Cómo se llamaba? El grupo se llamaba Malos Hábitos, pero nunca tocamos, güey. Nunca existió. Nada más tocamos una sola vez, güey. En la casa de la hija del dueño de la fonda San Miguel o. No me acuerdo cómo chingado se llamaba. Pero no era la fonda San Miguel, güey. Era en el centrito. Había uno que se llamaba la fonda algo. Que después fue el Green Beluga y luego el Nebula, digo al revés, luego el Nebula y luego el Green Beluga, ese lugar, en que, ese lugar que ahorita es el Big Slice. Ahí fue mi única tocada en casa de esa chava con ese grupo que eran Malos Hábitos, ¿no? Ajá, de hecho Adrián cantaba, güey, Adrián González. Tocábamos puros covers, güey, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, la chingada. Y la verdad es de que, güey, pues yo era super nalga en ese momento para tocar, güey, o sea, todavía no la armaba, güey. Entonces en eso, el grupo ese. Me salgo yo porque, pues, la neta sí estaban andando, güey. Así, no la estaba armando. Entonces me sacan a mí, güey. Me dicen de que, güey, ¿sabes qué, güey? Pues no la estás armando, güey, de que no sacas las rolas y pues ponte a practicar, güey, haz de cuenta. Entonces me sacan del grupo, güey, y se viene Mauro Muñoz. Uh-huh. Y Mauro Muñoz empieza a tocar con ellos y luego Mauro y Adrián se salen los dos y se van a hacer la firma, güey. ¿En qué año? Estoy hablando en el 97, güey. 96. Me acuerdo cuando Mauro entró a la firma y fue muy comentado porque era un polo opuesto en géneros, ¿verdad? ¿Sí? Pero al vato le valió madre. Adrián era de los de la Náhuac. De hecho, Melo y esos güeyes también los conozco desde la Náhuac de allá. Entonces, Adrián y Mauro se salen de este grupo, güey. Es un grupo de covers realmente, o sea, no era como que estábamos haciendo muchos originales. Se salen y se van a hacer la firma, güey. Entonces estos dos cabrones que se quedan, Fermi Jares y Jorge, güey, me hablan a mí de que, güey, pues vamos a conseguir mejor otro baterista, güey, regrésate al grupo, güey. Ya, ah, ok, a huevo. Y me regreso al grupo para entonces, ahora sí ya tocaba, güey. O sea, ya pasó como unos 8 meses, 10 meses. Que yo sí me super clavé, güey, puro pinche Billy Sheehan, John Myung y la verga, y ya le empecé a dar de que a tocar de verdad. Ahora sí traía. Ajá, ahora sí traía. Entonces empezamos nosotros de mamilas, porque ya nosotros sí tocábamos. Empezamos a audicionar bateristas, güey. Pinches vatos, no sé qué nos creíamos, güey, pero empezamos a audicionar bateristas, güey. Y entre esas audiciones de bateristas, fue un güey que le llamaban Luis el Oso. No sé si lo conozcas, un güey que tocaba en el Tec. Y un cantante que era el Eddie Vedder mexicano, güey, que se llama Marcelo Silveira, güey. Que no mames, güey, era un chingón ese cabrón, que ahorita creo que es pinche. Si te digo que trabaja de director en Google, güey, algo así está. O sea, el vato era una verga en sistemas, ¿no? Y ese grupillo duró como. ¿Qué te puedo decir, güey? 5 ensayos. Marcelo Silveira, Luis en la batería, Jorge Mijares y yo, ¿no? Y luego se salen ellos dos porque Marcelo se fue a estudiar sistemas a Canadá o no, a Europa. No me acuerdo qué pasó con Marcelo, pero le dieron una super maestría en el TEC así, cabrona. Una beca de no sé qué y se fue. Entonces se valió madre. Y en eso, güey, pasan dos cosas bien interesantes, güey. Estamos nosotros en ese grupo de ensayos y cae Lalo Quiroga, baterista de Siria, güey, a ensayar, al ensayo más bien. De rol. Ajá, cae de rol. Con el cantante de Siria. Entonces cae ese güey. Pero nosotros ese día estábamos audicionando a otro baterista que era Crow de Panda, güey. Ajá, entonces el güey tocamos de Maná y las tocó de la verga. Y tocamos así de que, güey, pues lo que estábamos tocando, montando de covers, güey, Stone Temple Pilots, el güey ni las conocía, de que así. Y fue de que pinche vato, güey, de que no lo está armando. Y el vato dice, oye, ¿por qué no le damos una de Green Day? ¿Quién dijo? Crow. ¿Sí? Ah, pues vamos a darle una de Green Day. Y nos echamos Basket Case. Hijo de su pinche madre, güey. Pero cállate el hocico, güey. Todos los remates, todos los arreglos, todo así de que. Lo traía bien. No mames. O sea, el güey era, creo, hasta la fecha es muy de que si aquí va el. O sea, siempre va a ser ahí el. No como muchos bateristas que les vale madre la rola que grabaron, ¿no? O sea, ahí fue donde dije, madre, güey, esto está bien cabrón. Entonces,
empezamos a tocar y empezamos a montar ya covers, güey, de que Rush, YYC, güey, empezamos a tocar Pulmón Under de Dream, güey, empezamos como que irnos ya a un cotorreo más elevado, güey. Ensayábamos nosotros y de ahí pasaba mi carnal por nosotros y nos íbamos al ensayo de SNT, güey, a ver a Guardiola con todos, tocarlas de Dream, y mi carnal le decía, de que ándale, puto, para que vean lo que es tocar. Cuando audicionó, ¿en qué edad tenías o qué año era? Teníamos yo creo que unos 15, güey, 16, un pedo así. Entonces, ese grupo pues no, realmente no tuvo frutos, güey. Pero se hizo muy amigo mío, nos hicimos casi hermanos, güey. De ahí en fuera hasta la fecha, o sea, toda la vida la pasamos juntos, creo yo, güey. Y eso fue como algo bien clave en mi vida en general, güey. O sea, ese momento donde me hice amigo de Crow. ¿Por qué, güey? Porque Lalo me invita a Siria. Y luego Crow, dejamos ese grupo y el vato dice, oye, güey, voy a construir un cuarto de ensayo en mi casa, güey. Ayúdame a... Sí, ayúdame literal, güey, de que a construirlo, güey. Yo, cabrón, no sé ni poner un pinche tornillo, güey. Y ahí estamos él y yo, güey, de que con el taladro y la tabla roca y las madres y las... Todo lo que hay que hacer, güey. Y terminamos construyendo el famoso cuartito de Crow, güey. No sé si alguna vez hayas escuchado hablar de él en esta onda. Entonces, en ese inter, güey, Siria me jala a mí, güey.